Eslabón entre la jerarquía y la expansión oriental de la ciudad, la plaza hoy dedicada al Cristo de Gracia, el popular esparraguero que se venera en la iglesia trinitaria, es una plataforma rodeada de pollos que bajo las acogedoras sombras de los árboles brindan asiento a los jubilados. Dos maravillas reúne esta plaza menestral y abierta, que el pueblo llano conoce como Jardín del Alpargate, la fuente y la fachada de la iglesia. La artística fuente que hoy embellece la plaza se alzó primitivamente en Puerta Nueva, como aún atestiguan antiguas fotografías. Y aquí fue trasladada en el año 1951, cuando el arquitecto Víctor Escribano remodeló este espacio por orden municipal. El historiador Manuel Cuesta asegura que la fuente fue sufragada con las ganancias de tres corridas de toros celebradas los días 9, 11 y 15 de septiembre de 1747, que dejaron un beneficio de 10.130 reales. No lejos de donde hoy está la fuente, hubo un abrevadero en el que se detenían las manadas de toros bravos que los mayorales trasladaban por las noches en busca de pastos o camino de las ferias taurinas. Por entonces, la ciudad terminaba aquí, donde estuvo la antigua puerta de Plasencia, y cerca de ella se hallaba el quemadero de herejes establecido por la Inquisición, de tan ingrato recuerdo. Lugar plasmado en una bella litografía decimonónica en la que se aprecia al fondo la iglesia trinitaria. La umbrosa copa de un soberbio plátano de sombra cobija protectora la fuente monumental y hermosa, cuya erosionada piedra caliza responde al estilo barroco cordobés, aunque con un exótico toque de influencia inca, según apreciaba el arquitecto don Víctor, que la instaló sobre una plataforma elevada para realzarla. Tiene un alargado pilón de perímetro curvilíneo, del que surgen tres pilares rematados por pináculos que evocan exóticas pagodas. El central ostenta un erosionado escudo, mientras que los laterales sustentan los caños, cuyo sonoro hilo musical compite con el persistente murmullo del tráfico.
Cumple la fuente su caritativa misión de dar de beber al sediento. Y no cesa el desfile ante sus caños de gentes del barrio, especialmente jubilados, que pueblan los pollos y los bancos modernistas de hierro fundido, sombreados por las palmeras y naranjos, de tal forma que esto parece un hogar del pensionista al aire libre. Yo veía allí a los pobrecitos ancianos que se llevaban una sillita y se sentaban al sol, y tuve la idea de hacer algo más acogedor para ellos, aseguraba el arquitecto escribano, y acertó. Las palomas sobrevuelan la plaza, beben en la fuente y buscan alimento en el pavimento de morrillo surcado por pasillos de granito. Junto a la fuente, amparado también por la copa del plátano, se alza un pequeño triunfo de San Rafael. Se trata de una imagen de piedra, labrada por un autor anónimo en la segunda mitad del siglo XVIII, procedente del viejo ayuntamiento, demolido a finales de los años 60. El arquitecto escribano tuvo el acierto de rescatarla cuando remodeló la plaza para situarla en esta antigua puerta de Plasencia sobre un sencillo pedestal apilastrado. Por primavera, el arcángel anda bastante entretenido con la clientela del negocio de caracoles instalado a su vera. Pero lo que le da magnificencia a la plaza es la fachada de la iglesia conventual de los Padres de Gracia, proyectada en el siglo XVII por Sebastián Vidal, verdadero retablo que los especialistas consideran uno de los espacios esenciales del barroco cordobés. Normalmente la gente pasa de largo, sin detenerse a contemplarla, pero merece la pena recorrer despacio, con la mirada, las numerosas estatuas que la decoran. De abajo arriba se identifica a San Juan de Mata, el grupo del ángel que presenta a los cautivos a la Santísima Trinidad, San Félix de Valois, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, dos ángeles tenantes y coronando el puntiagudo hastial, la Virgen de Gracia, escoltada por San Rafael y San Miguel. En los extremos de la fachada también se pueden apreciar, sobre las puertas del convento, las estatuas de Santa Inés y Santa Catalina de Alejandría, patronas ambas de la Orden Trinitaria, toda una corte celestial. Transversal a la fachada, mirando ya a la calle Frailes, se eleva al cielo en el lado izquierdo la espadaña de dos cuerpos. Thank you.
El sosiego de pueblo que reina en la plaza se quiebra al menos dos veces al año por Semana Santa. La primera, el domingo de Ramos, para ver salir y entrar al rescatado. Un barroco nazareno labrado por Fernando Pacheco en 1713, que los viernes atrae un constante reguero de devotos. Y la segunda, el Jueves Santo, para contemplar la procesión del Cristo de Gracia, apodado el Esparraguero, un exótico crucificado hecho de cañaeja que vino a Córdoba en 1618, procedente de México. Al recogerse ambas procesiones, los saeteros se citan en la plaza y demoran el encierro de los pasos con sus plegarias cantadas. En el antepecho que protege la subida a la iglesia, una lápida colocada en 1992 recuerda a la saetera más popular, María Zamorano la Talegona, cerca de una artística cruz de hierro fechada en 1886. No es más que un rectángulo de cal y de cielo, escribió Ricardo Molina para definir la sobriedad de la Plaza de Capuchinos, también conocida popularmente como Plaza de los Dolores o del Cristo de los Faroles, que simboliza como ninguna otra el silencio y la soledad, hasta el punto de que, como añadía el poeta, el visitante recibe la impresión de hallarse en el patio de un convento. Y así es, salvo que el visitante tenga la desgracia de encontrar autos aparcados, mancillando la magia de tan místico recinto que ha inspirado multitud de versos sugerentes como estos de Carlos Clemenson. Y el tiempo se ha quedado inerte y blanco, detenido en el centro de una plaza donde un Cristo de luna entre fanales, agoniza sin tregua año tras año. Dos accesos tiene la plaza. Lo habitual es entrar desde Conde de Torres Cabrera y Plaza de las Doblas para sorprender de espaldas al Cristo de los Faroles, recortada su silueta contra la estética fachada de la iglesia conventual de los Capuchinos. En el rinconcillo que traza la calleja da la bienvenida un hermoso soneto de Mario López, inscrito en una lápida mural. Recinto de silencio, aljamiada, plaza de los dolores, geometría de cielo y cal, tapiada Andalucía, Córdoba en soledades ubicada, Cristo de piedra, muda cruz, alzada sobre los barrios de la Torería, trágico monumento de agonía, rincón de luna y muerte traspasada. También
se puede acceder a la plaza desde el bailío y, tras recibir el blanco abrazo de la angosta calleja, encontrarse de cara con el crucificado. Pero en este caso falla la escenografía del fondo, afeado por un solar y un bosque de antenas sobre los tejados, un panorama completamente anacrónico. Jamás en arquitectura se ha dicho más con menos, sentenció el arquitecto Rafael de la Hoz acerca de la plaza cuyo aspecto actual se configuró entre los siglos XVII al XIX en cuatro actos y un epílogo. Primero, en 1629, los frailes franciscanos capuchinos adquieren una casa al marqués de la Almunia para establecer su convento y enseguida levantan la iglesia. Segundo, en 1710, el padre Francisco de Posadas compra unas casas principales a Juan Antonio de Palafox, sobre las que erige el hospital de San Jacinto para pobres incurables, hoy residencia de mayores, regida por las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación que han sucedido a las madres servitas. Tercero, en 1731, el obispo Marcelino Siuri ultima la construcción de la iglesia de la Virgen de los Dolores. Cuarto, en 1794 se erige el Cristo de los Faroles, que se tiene por obra del cantero Juan Navarro, a raíz de un triduo predicado por Fray Diego de Cádiz, episodio plasmado en una pintura que se puede ver en la antesala del templo capuchino. Y epílogo. En 1835, tras su desamortización, se emprende la demolición del convento capuchino, que sería refundado en 1905. Con un paso de Semana Santa que los costaleros hubieran abandonado, se ha comparado el Cristo de los Faroles, cuya verdadera advocación es la de Cristo de los Desagravios y Misericordias. Y como reza una lápida octogonal de piedra gris empotrada en el muro conventual: todos los fieles que rezaren devotamente un credo delante de esta sagrada imagen del Santísimo Cristo de los Desagravios y Misericordias ganan 360 días de indulgencia concedidos por diferentes prelados. Año de 1794. Se encienden los ocho faroles del monumento, cuyas tenues luces alumbran la impávida agonía del crucificado y acentúan el místico recogimiento de la plaza. Al pie de la verja protectora, dos desmayados ramos de novia, la roja lamparilla parpadeantes y los restos de cera consumida revelan la devoción popular que despierta el Cristo. Los viajeros que se asoman a la plaza por primera vez y se detienen ante la imagen del Cristo tratan de retener y prolongar ese sublime instante de emoción, religiosa o estética, que ya no olvidarán mientras vivan. ¿Usted no se ha fijado en el empaque con que andan los cordobeses por aquí?, comentaba el antiguo capellán de San Jacinto, testigo durante muchos años de la plaza y de sus soledades. Y es cierto, dicen que hay personas que se calzan las botas camperas y vienen a la plaza a escuchar
cómo resuenan en el silencio sus pasos. Este rectángulo de cal y de cielo también tiene sus horas especiales. Las mejores son, sin duda, las primeras de las mañanas, o las noches de luna llena, o los atardeceres con nubes arreboladas. También es bella bajo la lluvia fina, cuando el agua reviste el suelo empedrado de un brillo efímero. Toda la intimidad de la plaza se desvanece el Viernes de Dolores, cuando una interminable fila de devotos acude a la iglesia servita para postrarse ante la Señora de Córdoba. A los pocos días, ya en Semana Santa, la inundan nazarenos y devotos para arropar las imágenes de la paz y los dolores. Dos estilos de vírgenes, Sevilla y Córdoba. Mientras una gitana canta una saeta desde el azulejo que decora la fachada del templo mariano, copia del famoso cuadro de Julio Romero de Torres. Thank you.